con Roberto Deportes lo tienes todo. Tsunami. Pues familia, contento, contento. Hoy voy a estar por acá. Así que la gente, Roberto Deporte, no se pongan celosos porque voy a estar hablando un poco de Pinar del Río por la actuación. Las disculpas aquí entre todos porque esta serie de Camagüey no he podido transmitirla hasta hoy. Porque no estaba aquí en Florida, donde radico yo. Estaba fuera de Florida y bueno, tuve que regresar momentáneamente. No hay problema alguno. Solo fue un tema de trabajo que tuve que hacer. Pero ya estoy aquí con ustedes. Y nada, que el equipo de Pinar del Río están del lujo de tenerme bien contento. Y nada, y me siento bien contento de este Pinar del Río, que tiene deficiencia, que vamos a hablar con respecto a eso. Pero nada, vamos a hablar con respecto a eso en un minuto. Pero nada, se puede ir resolviendo las cosas. Vamos, están ganando los juegos. Vamos a una pausa y enseguida estoy con ustedes para hablar de la serie nacional, que está bastante caliente. Hay rivalidad entre los equipos, entre los líderes, y va, voy a darle saludos a todos, porque así que me escriben de dónde me están mirando en estos momentos, que les voy a saludo y vamos a hablar de la serie nacional, resultados de hoy en la serie nacional. Y recuerden que ahora está jugando Industriales frente a Ciudad Ávila. También voy a decirle más o menos cómo está el partido. La pausa, y estoy con ustedes en segundo. Oye, los saludos geográficos rápidos antes de pasar a la caliente, familia. Está encendido Saavedra. G. Saavedra anda encendido, anda prendido. Anda como nunca, anda moblego. Así que recogerse. Voy a saludarlo rápidamente a todos los que están por ahí conectados. Saludos y bendiciones a Rob, estamos activos. No sé cuál es el nombre porque no se pone aquí, pero para quien sea, estamos activos contigo. Israel Acosta Pérez, saludos Rob, un abrazo, bendiciones. ¿Cómo estás, G? ¿Cómo está Saavedra? Así mismo, no solamente Saavedra,
Hay buenos, ahora vamos a hablar de ese tema. Hay varios que están encendidos. Estamos puestos este año, yo creo que se parece a la Serie de Oro. Saludos, Roberto, de José Figueroa, Alain Hernández. Aquí estamos de Tampa, siguiendo a Pinar de Río. Saludos, Alonso Cuesta. Saludos de Pinar de Río, coño, la gente de Pinar. Saludos, Orlando. El ya, Manuel Hernández, gracias por estar ahí. Saludos a Rey Xavier Paino. Saludos de Pinar de Río también. Mucha gente de Pinar de Río viendo esto. Saludos de Miami, Ociel. Estamos saludando bastante. Saludos de Chile, Robert. Un fuerte abrazo. Vamos bien, gracias, Israel, por estar ahí siempre. Lázaro Valdés Méndez. Saludos de Miami, la gente de Miami, la gente que son de Pinar, que viven en Miami, están bastante contentos. Saludos de Miami. Denis Ernesto Robert, saludos. Dinos la frecuencia del programa para poder seguirlo. Ahora lo voy a decir. Vamos a estar más frecuente. Saludos. ¿Qué tal? Yomet de Artemisa. Saludos a Kevin Lorenzo. Roberto, la serie de Pinar y Camagüey, ¿en cuánto está? Está 2-1 a favor de Pinar. Muchos comentarios. Buenas noches. Estamos calentando. Aquí estamos de Miami. La gente de Miami de Silla Prota Cubana. Saludos, Roberto. Andamos puestos de Miami, seguro. Saludos de Pinar de Río. La gente de Pinar. Me gusta mucho el presidente de Cuba. Saludos. Bueno, en fin. Una pila de gente aquí saludándome. Pero vamos a ver. Miguel Abreu Santos. Buenas noches, Roberto. Bendiciones aquí. Contento. Matanza con todos los pronósticos. Un abrazo. Vamos a hablar de eso también, que Matanza se calentó hoy, Matanza. Vamos a hablar acerca de eso. Saludos de Sarasota, Florida, Las Tunas arriba, coño. Ahí la gente de Las Tunas. Saludos de Joan Pinar, desde Pinar. Saludos de Kentucky, en fin. Ahora al final, vamos a hablarlo de nuevo a todos. Son muchos comentarios. Desde Pinar, Savera es un supercampeón. No solo Savera, sino ese equipo de Pinar, que me tiene contentísimo. Savera está encendido. Savera anda encendido. Todavía faltan cosas. Ahorita viene a hablar de mil baños a ayudar al picheo. Ahorita viene Humbertico Rivera al bateo. Vamos a ver qué pasa ahí. Va a ser un dolor de cabeza, parece. Pasea y paruquiola esa batería. Vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos a hablar ya. Vamos a hablar ya acerca de hoy. ¿Qué sucedió hoy en la serie nacional? Bueno, familia, aquí. Bueno, estos son los posibles abridores. O sea, los abridores que fueron en estos días. Ahí por Pinar, espera un momentico acá atrás. La subserie de que cuál fueron, Villa Clara Artemisa, que lo suspendió por lluvia. Mañana va a jugar entre Villa Clara Artemisa. Industrial Ciudad está jugando en este momento. Matanza Granma, tengo ese juego. Tengo ese juego. Santo Espíritu Guantánamo. Pinar Camagüey. Las Tunas Cienfuegos, Holguín La Isla. Y Santiago de Cuba y los Huracanes. Ese juego hoy, Guibé, dio jorrón, 4 esquinas, con base llena. Está encendido, Guibé. Bueno, familia, los abridores posibles. Bueno, el juego de Artemisa y Villa Clara no se jugó. No, bueno, pero Industriales era Marco Ortepa y Yaciel Gallón. Entre Matanza era Pedro Mesa y Alexei Ricardo, Santo Espíritu y Guantánamo, Carlos Manuel Benavides y Eger Fernández. Por Camagüey hoy, Rodolfo Sorís y Mario Valle. Las Tunas, Leandro Cañada, Kevin Hernández por Cienfuegos, Holguín, Yadir Barnó y Junel Gamboa de la Isla de la Juventud. Y Alberto Vicé frente al mavequense Alberto Albert Valladares. Bueno, los resultados en el día de hoy. Bueno, el juego entre Matanza Granma. Entre Matanza Granma hoy. Yo me río porque esto no da risa, pero yo me río. Ahora se lo voy a poner porque me estoy riendo. El juego lo ganó Matanza 9-7. Matanza está peleando. Granma 7 carreras, 16 hits Granma. 0 jorrón Matanza. 9 carreras, 10 hits, 1 error. Después me dio el resultado. Vamos a ver lo que pasó hoy en la serie nacional en video. Juego ganado para Michael Parra. Y juego perdido para Lecea Alarcón. Honrón, ya tenemos Isidro Parra ya. Honrón de Adrián Pérez. Su primero, Matancero. Ese fue el juego de hoy entre Matanza y Granma, que estuvo caliente porque hubo expulsiones. ¿Y para qué contarle? Ahora vamos a ver eso. Guantánamo Santo Espíritu. Santo Espíritu ya ha ganado juegos consecutivos, menos mal. Santo Espíritu le ganó 6-5 a Guantánamo. Guantánamo 5 carreras, 11 hits, 0 error. Santo Espíritu 6 carreras, 13 hits, 1 error. Este juego lo ganó Fernando Betanzo, lo perdió Angel Fernández. Jonrones de Jordi Rodríguez, su primero, guantanamero. Y Joángel Lao, también su primero, también de Guantánamo, indio del Guaso. Este fue el juego hoy de Guantánamo, pero Santo Espíritu logró llevarse el triunfo.
En el de Pinar, Camagüey, se cayeron a palo. Se cayeron a palo. Eso lo estamos, vamos a hablar un poco de Pinar del Río con ese tema. Pinar está batiendo muy bien, pero el picheo está dejando que desear. Pinar, 16 carreras, 18 hits, familia. Hace rato no veía una ofensiva de Pinar del Río tan... Está eufórica como esta bendición de Pinar del Río de este año. Con dos errores, Camagüey. 11 carreras, 18 hits, un error. Así que Camagüey se quedó corto. Ganó Mario Valle con 1-0 y perdió Rodolfo Solís. Honrón, Alexei Ramírez, familia. Su quinto honrón del Pirineo de Taco Taco. Ya se está acercando a los 100, cifra redonda, en series nacionales de Alexei Ramírez, que creo que va a los 100. Ya tiene 90, bueno, empezó con 90, ya tiene 5, ya tiene 95. Le quedan 5 honrones para llegar a los 100 en series nacionales. Recuerda que en la Grandes Ligas sí sobrepasó los 100 honrones. Así que va a ser uno de los que dio 100 honrones en series nacionales y 100 honrones en MLB. Va a estar en el club como está Abreu, como está Yuliesky. Y William Savera, familia, dio 2 jonrones hoy. 2 jonrones, llegó a 10 jonrones William Savera de Pinar del Río. Que familia, ya hay en varias jornadas, William Savera ha dado 2 jonrones en un juego. Y esto hay que buscarlo en los récords de Cuba, porque he visto pocos jugadores como William Savera que ya en varios, no ha sido consecutivamente, pero sí muy cercano. Ha dado 2 jonrones, huevo. Familia, William Savera está encendido. Le voy a enseñar a después los números de William Savera. Pero aquí, no voy a hablar solo de William Savera. Familia, ya hace julio, tremenda campaña. Chicho Roa, Ajete, Arencibia, Taylor, están jugando. Luis Pablo Acosta, están jugando muy bien y se está bateando mucho. Lo preocupante de Pinar del Río es el tema del picheo, que hoy Pinar del Río está ganando 16-5, bueno, 11-5. Y al final se quedaron a 4 barreras los camagüeyanos. Porque, como decía yo, esta serie de Pinar del Río es Cuba antiguo, las tunas. Hay que batear. Como único Pinar del Río ahora puede ganar la hora. Es que así, que la ofensiva saque en defensa de la victoria. Bueno, dejando esto aquí, vamos a hablar después de Pinar del Río, no se preocupen. Con los números de William Savera. Cienfuegos y las tunas. Las tunas se llevó este resultado, 4 barreras por 1. Cienfuegos, 1 carrera, 7 hits, 0 error. Las tunas, 4 carreras, 11 hits, 0 error. Lo ganó Leandro Cañada, lo perdió Yandel Loyola. Están encantados los nombres, aquí no veo un poquito mal. Juego salvado para Alberto Pablo Civil, su tercero. Y jonrón de Danis Orama, su segundo por Cienfuegos. También La Isla cayó, le ganó a Holguín 10 carreras por 7. La Isla 10 carreras, 8 hits, 0 error. Holguín 7 carreras, 11 hits, 1 error. Ganó Junior Gamboa, perdió Yadir Bornot. Juego salvado para Kevin Baños. Honrones de Daniel Gálvez y Heife Pérez. Disculpe ese nombre, es que veo muy, está un poquito la letra un poquito mala por acá. Y el juego de Santiago Mayabé, que familia, ahí se cayeron a palo también por allá por Santiago de Cuba. Ese juego lo ganó Santiago de Cuba. 7 carreras Mayabé, 10 Santiago, 11 ahí Mayabé, 11 también Santiago, un error por Santiago de Cuba. Lo ganó Jaime Pellegrín 1-0 y lo perdió Albert Valladares con 3-2. Honrón de Denis Laza, que dio 2, ya tiene 7 honrones Denis Laza, el mayabequense. Eduardo García, su quinto con Santiago de Cuba. Yoelki Iber, su sexto, que fue con base llena. Y Juan Martínez, su primero con Mayabeque. Eso es lo que tenemos por acá, por lo que sucedió hoy en la serie nacional de Cuba. Los resultados de hoy en lo que pasó de Cuba. Saludo aquí, dice por acá, saludo Guillermo Cuba Pereño, Pinal sí, así, va a ser campeón. Vamos a ver qué sucede. Bueno, familia, vamos a ver rápidamente aquí cómo están las posiciones. Que las tengo por acá rápidamente. Para después entrar el tema de Pinar del Río. Rápido, antes de pasar a otro tema, que quiero hablar de William Savera. Está encendido. Encendido William Savera. Bueno, las tales posiciones, familia, voy a darla por acá porque algunos medios todavía no lo han puesto, como Industrial no ha podido jugar. Eso a veces sucede. Está jugando, todavía no he puesto, no ha actualizado. Pero aquí sí está actualizado y la vamos a disfrutar. Un poquito mal, pero bueno, se va a poder ver un poquito. Bueno, en primer lugar está en este momento Ciego Ávila con 16-3. Tiene 8-2 en los últimos 10 juegos. Pinar tiene 14-6 a 2.5. Después le sigue Industriales 2-7.
Camagüey, que ha chocado con Pires de Río, 12 y 8, 9 y 6, después le sigue Las Tunas, 11 y 9, Matanza, 11 y 9, Granma, 10 y 9, Artemisa. Hasta ahí la línea roja, la raya roja. Después está la Isla de la Juventud con 7 y 8, Santiago 9 y 11, Los Huracanes 8 y 12, Santa Espíritu 8 y 12, ha levantado un poquito este último juego, Viagara se está hundiendo un poco del pantano, 7 y 12, Holguín está 7 y 13, Guantánamo 6 y 14, empatado ahí en el frío sótano, con Cienfuegos con 6 y 14, 6 y 14. Dice por acá, ¿eres pilareño? Bueno, sí, soy pilareño, siempre ha sido pilareño, siempre. ¿Quién no lo sabe? Soy pilareño, aunque mi canal es de todo el mundo, pero sí soy pilareño. Te voy a Pinar de Río, siempre lo he dicho. Dice por acá, saludos, Roberto Guillermo, cubano pilareño. Pinar sí, sí, así está. Bueno, ajá. Saludos, hermano, un fanático más del canal de Tampa. Gracias, mi hermano, concreto servicio. Ahí antes de promo. Pinar campeón, Saavedra, el Pirineo, la ayuda del señor. No, ese equipo está bueno, familia. Bueno, vamos a hablar un poco de Wilner Saavedra. Quiero hablarle un poco de Wilner Saavedra, cómo está el Willy Saavedra. Bueno, familia, aquí está. Wilner Saavedra, familia, en este momento está bateando para 543, familia. 543 de averaje. Hace rato no veía bateando así. 543, tiene 10 jonrones y tiene 30 empujadas. O sea, es líder absoluto de bateo en estos momentos de Wilner Saavedra. Quiero robe más. Tranquilo, no, no. Se pilan ellos, se pilan ellos. Oye, Wilner Saavedra está teniendo una temporada formidable. William está muy bien. Al igual que Alexei Ramírez, estaba ya, bueno, tiene 5. Y yo creo que hace julio ya tiene ya como 9 jonrones. A ver, no, tiene 7 jonrones. Y hace julio. Y ¿sabes? La rivalidad en jonrones es Wilner Saavedra con Alfredo Spiner, que tiene 9 jonrones. Familia, contento con el equipo. Lo único que me preocupa de Pinar de Río es el tema del picheo. Es un picheo joven, no es que sea malo, pero es un picheo joven, es un picheo que tiene que pulirse un poquito. Porque hoy si no es por el bateo de Pinar de Río, Pinar peca. Están haciendo bastante carrera ahí a Pinar de Río. Déjame ver si puedo aquí en los equipos entrar la Pinar de Río un momentico. Sí, el picheo de Pinar de Río en este momento no está bien. Bueno, ahí está la dala más bonita, ¿eh? Bueno, ahí está, familia. Aquí está un poco desactualizado, pero bueno, aquí en jonrones. Bueno, el Chicho Rojas está batiendo para 211. El Wilner Saavedra 10 jonrones. Saavedra tiene 30 empujadas. En base robada. Quiero. Deja ver aquí. Esto, infield. En candela. Es que no puedo hacer comparación aquí en este momento porque no me deja en este momento esta. No, está. Tengo que crearla yo para poder hacerle la comparación. Pero quería era ponerle el tridente que es Yace Julio, Alicer Ramírez, Wilner Saavedra. Y familia, Wilner Saavedra está jugando de tercer bate y Alicer de segundo bate. Una alineación bastante buena y novedosa. Hacía rato Wilner Saavedra era el cuarto bate. Yo pensaba que Alicer iba a ser el tercero, pero no. Inteligentemente lo corrieron para que tengan más turnos en bate y aprovechar esta ofensiva que tiene William. También Yace Julio, el Chicho, Ajete. Y nada, familia, Pinal está muy, muy, muy bien. Pero, muy, muy bonito. Baño está al entrar. Ya están recuperándose. Debe entrar cuando Pinal llegue a Pinar de Río de nuevo. Ahí debe incorporarse Vladimir. Debe incorporarse Vladimir. La pregunta es esta. Roberto, ¿por qué Wilner Saavedra no está jugando en primera base? Vamos a poner ahora eso. Vamos a poner ahora eso que Joel lo entrevistó. Vamos a poner la entrevista con Joel y con Alexei de un minuto. Pero lo voy a adelantar. No está jugando porque se preparó mejor para batear, no para fildear y para tener un poco más de rendimiento. Se está quedando como designado. Es lo que hay. Dime, Roger, ¿cuánto entra Baño? Ya te lo dije, pero al final se cae. Sí, año pasado también le pasó parecido. Hola, buenas tardes. Soy Alfredo Zamora de Santiago de Chile. Gracias, hermano. ¿Qué hay? ¿Cómo está la cosa? Dice para acá, ¿quién batea gana? Nuestro equipo, el pichón está como los demás. Tiene un poco de razón, sí, tiene razón. Pero bueno, la verdad que esto, el bateo también a veces influye, ¿sabes? Roberto Garnoy, saludos de Miami, Michael Sánchez. Roberto, almacén de cubanito. Roberto Pinar, gracias. ¿Cuántos peruanos hay en MLB? Hay unos cuantos, hermano.
Pero cuánto por ahí, pero bueno. Ahora vamos a verlo a Melevi, tranquilo. Familia, quiero contarle. Quiero mostrarle. ¿Qué sucedió? Yo me río. Porque no es de risa, pero esto da risa. Hoy sucedió un hecho aquí en el juego de Matanza con Granma. Ferrer se le fueron los metales a Ferrer. Y quiero ver. Quiero que vea conmigo qué fue lo que sucedió. Vamos allá. Gracias a Hacer Punto por su página y también a la transmisión que hizo la gente de Matanza. Vamos a ver. Está en el hoyo, en el más incómodo de todos. 12 strikes sin bolas. Conectó José Prens. Jonrón en la jornada de ayer que remolcó dos carreras. Decíamos de 4-2. En esta subserie. De ball, pelotazo, quítate que duele. Pelotazo para José Jesús Prens y Santi García lo está expulsando del partido. Sale Ferrer también allí a discutirle al árbitro. Los demás imparciales del partido salen a donde está el principal. Discute ahí con Ferrer. Sale Manrique, trata de llevárselo. Expulsado José de Jesús Prens. Lo está expulsando también Armando Ferrer. Sale embalado ahí para la discusión. Lamentable. Oye, mira, yo me río, pero se calentó Ferrer duro. A ver, esta que vamos a hacer. Vamos a Ferrer aquí en la posición. Ferrer iba a como a. Como, ¿cómo se llama? A tirarle un jackie al árbitro. Sale embalado. Mire, fue para. Ahí está. La discusión, lamentable. Dos expulsiones aquí. Sale del partido Prens. También Armando Ferrer. Dos expulsiones en el choque para el equipo de Matanzas. Se ha calentado el pleito entre las Anes y Cocodrilos. Todo por la discusión. Bueno, familia, eso fue lo que se dio hoy en el equipo Matanza. Uno se ríe, pero bueno, hay algo aquí que estaba, bueno, está mal. Es el tema de aquí las expulsiones. Hay que tener mucho cuidado con las expulsiones, familia, porque eso, aunque Matanza acabó ganando hoy, pero bueno. Es lo que pasa. No es fácil. Bueno, vamos a ver aquí en la parte final de ese juego de Matanza Granma que dominaron a Fraud Spine con base llena, sin AO. Vamos a ver cómo Matanza salió de esto. Se impulsa. Viene Slider, le hace swing, machuconcito, dosis de veneno, se mueve el short hacia adelante, fildeó el tiro a primera tarde. Quieto el corredor en primera, como corrió de Spine. Se llena la casa sin outs en el noveno inning. Dos strikes con una bola. De lado Parra. Los movimientos. Viene Slider tirándole al tercero. Lo ponchó. Se lo llevó con la Slider. Haciendo estragos. Este es el cuarto ponche que propina. Incómodo ese lanzamiento. Ya no está Guillermo García, que fue sustituido por Blanco. No pudo ni siquiera con la casa llena. Out en tercera. Termina el juego. Bueno, final, la familia. Selección. Granma posicionó base llena, sin out y no pudo dar carrera. Para que usted vea lo que es la pelota. Un equipo que es bateador y no pudo Granma. Bueno, me está preguntando por acá. ¿Qué crees? Vamos a ver si familia, a ver si encuentro. Rapidito aquí, antes de pasar a la MLB, una entrevista que le hizo Juan Benítez Polo a Alexei Ramírez y a William Saavedra. Para que ustedes vean lo que dijo. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Si lo pongo rápidamente por acá. Que Juan le preguntó a William Saavedra cuál fue la preparación. Y él lo explicó bien. También le preguntó a Alexei Ramírez. Y también explicó al ESEI cuál es su objetivo. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Deme un minuto rápidamente. Enseguida estoy con usted. Bueno, familia, saludando a todos. ¿Qué creen de Ferrer? Bueno, familia, hablando a todos. Se me había pasado. Hoy, según leí, no tengo nada porque no he visto nada en los perfiles. Pero según leí, en un grupo de vejeros. No sé si es verdad o mentira. Pero ya hoy le brindaron el auto a Cortina. Así que las felicidades para Cortina por ese reconocimiento cerrado. Tuvieron que darte ese reconocimiento. Eres un buen reparador de sueños, como te dicen por Cuba. Y nada, contento con Cortina, que hoy recibió. No lo he visto en. ¿Cómo decirte?
No lo he visto en las redes sociales, pero lo leí que ya Cortina, este escrito lo hizo Joel hace unos días, del tema del carro de Cortina, pero ya creo que hoy sí ya le brindaron el carro a Cortina. Así que las felicidades para Cortina, que tiene su merecido carro, que familia, es tremendo entrenador. Y nada, le ha salvado el brazo a unos cuantos jugadores, no solamente Pérez de Río, sino de Cuba. De Cuba y del mundo. Porque Mariano Rivera lo reconoció como uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su vida. Seguimos buscando, a ver si vemos la entrevista que le hizo Joel a William Saavedra. A ver si lo encuentro, familia, porque fue hace unos días ya. Hace unos días él la puso aquí, pero... También, familia, el abrazo a Cejas. Aquí está, guau, porque está en... está en YouTube. Está en YouTube, dame ver si lo encuentro aquí. Bueno, aquí está. Vamos a la entrevista, familia, de William Saavedra. ¿Qué le dio William Saavedra a Joel Benítez Polo? Esto hace unos días, pero bueno, es válido. Vamos a ver. Una vez más, la fuerza está distinguiendo en tu accionar. Si es como el buen vino, ¿qué hacer para mantener estas capacidades físicas que tú sigues mostrando? No, nada, lo que yo he hecho siempre, los antebrazos, que es lo que más hago yo. Yo no hago prom, lo que trabajo es para abajo y los antebrazos, y nada, los tramos de velocidad y buscar la aceleración de swing. Ahora pudiera ir Alexei a segunda base y esto supone una posibilidad de que Saavedra tenga que ir más a la defensa alternando con el propio Lázaro Emilio Blanco. ¿Esto trae sensaciones encontradas o estás preparado también para asumir cualquier reto en el equipo? Sí, a ver, hasta ahora lo he hecho sin ningún tipo de duda, pero a eso hay que analizarlo porque yo sí me preparé para lo que es la ofensiva. Yo a la defensiva no estoy preparado todavía, que lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, pero eso es que lleva un análisis para ver, porque ya son cosas diferentes y me voy a cansar porque no tengo la preparación como tal para jugar en la primera base. Saavedra, la incorporación del Pirineo en el equipo, sin lugar a dudas, es un aliciente tremendo. Tú, que has tenido la posibilidad incluso de poder intercambiar más a lo interno con él, ¿cómo ves la llegada y cuánto te aporta desde el punto de vista de tu capitanía en el conjunto? No, a ver, para nadie es un secreto que hay que ver cómo se está poniendo este estadio. Este estadio tiene dos cosas: una, que el equipo está bien, y la otra, ya Alexei. Con esto ya se lo estoy diciendo todo, y eso es una inspiración grande para mí personalmente y para los muchachos, porque estamos jugando con un atleta de que ha jugado, o sea, que jugó en el mejor béisbol del mundo y que aportó y lo hizo bien. Y para nadie es un secreto, la vuelvo y lo repito, que eso es lo más lindo que le pueda suceder a un atleta, tener a una persona al lado. Y nada, que las cosas sigan saliendo. Oye, un mensaje para este pueblo de Pinar del Río que tanto te sigue, para el pueblo de Cuba, para el cual sigue siendo un ídolo. No, nada, que sigan así como lo están haciendo, llenando los estadios y ir aquí apoyándonos, que este año el equipo de Pinar del Río nos hemos trazado una meta de darle un alerón que hace años que no se lo hemos podido dar. No, familia, esto fue gracias a Joel Benítez Polo, que anda por ahí, amigo, lo personal, y excelente comentarista deportivo. Comentarista deportivo, periodista. Para mí uno de los mejores, Juan Camayita, ahí, y los narradores nuevos que tenemos en Pinar del Río. Para mí, muy contento porque son nuevos, pero con mucho talento, Siempre lo digo, para mí uno de los mejores. William Saavedra también lo dijo. Vamos a ver si encontramos, familia, también aquí lo que dijo Alexei, que gracias a Joel tenemos la información por acá. De hace unos días, no de ahora. Estoy buscándolo aquí rápidamente. A ver qué le dijo Joelita, qué le dijo Alexei a Joel. A ver si lo encuentro. Creo que está en... A mí se lo encuentro. Dame un minuto, familia, porque esto fue en vivo. Esto no tenía previsto. Lo estoy poniendo porque se lo merece, porque William Saavedra está haciendo un buen trabajo, familia. Saavedra, mucha gente pensaron que Saavedra se iba a retirar el año pasado por las lesiones, por las cosas. Y William Saavedra ha dado un ejemplo de que no hay veterano. Todo es, depende a la preparación que tú deseas dar. Dame un minuto aquí. A ver si encuentro el video que le hizo Joel a Alexei. Sí, aquí ya lo encontré. Gracias a Dios.
Vamos a ver qué dijo Alexei. También vamos a ver. Vamos a ver también qué dijo. Aquí veo unos cuantos. Vamos a ver qué dijo también Ceja y Fran Luis Medina, que anda por Italia también. Que tengo una foto de Fran Luis Medina gozando en Italia. Pero bueno, ya hace bien, porque es Casanova. Vamos entonces a ver qué dijo. ¿Qué le dijo Alexei, Joel? Alexei, vamos allá. Conversamos. ¿Cómo ha sido la equipo? ¿Cómo lo conversamos con Alexei Ramírez, el pueblo de Pinar del Río, ansioso porque llegue el 19? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cuántas emociones regresar allá? Bueno, como se diga, son 17 años sin jugar en mi estadio y ansioso también. Espero el apoyo del público. Sé la situación que hay con la corriente, con el trabajo, pero lo espero. No hace mucha falta. Alexei, todos estos muchachos tienen familias aquí, todos estos muchachos, más bien o más mal, se pueden comunicar con los suyos. La gente tuya está allá lejos, a 90 millas de aquí. ¿Cómo es la retroalimentación con ellos después de una derrota, después de una victoria? Porque la familia siempre ayuda y tú eres muy familiar. Sí, sí. Primeramente me tengo a mi hermana, mi sobrina y mi sobrino que vienen todos los días a verme, mi cuñado. Mi familia allá, todos los días lo hablamos con mis hijos, me les pregunto cómo es la escuela, todo bien, todo marcha bien, gracias a Dios. ¿Y qué sensaciones te ha traído ver este nuevo colectivo de dirección, joven también? Estos muchachos muy jóvenes, solo 3 o 4 atletas hay de tu tiempo. ¿Cómo ha sido la...? Vale una pausa aquí, familia, ¿sabes qué recuerdo? En unas noches de reunión en el canal de Vegueros de Pinar del Río, a los que sean el canal de Vegueros, estaba yo sentado aquí, haciendo un programa parecido a este. Estaba haciendo un programa hablando de René León. Casualmente estaba bien René León en la serie. Y este señor entró a la directa. Estaba comentando ahí en Facebook y yo lo entré a la directa. Ahí nos reunimos a Alexei Ramírez. Se reunió Jorge Benítez Polo, que estaba en Pinar del Río. Y lo uní. También Joan. Y hablamos. Y yo le dije así, o todos le dijimos, Alexei, hace falta que un día, quiero verte algún día en el Capitán San Luis, verte, jugar pelota vestido de ese verde. Y se me Alexei, bueno, vamos a ver qué sucede, eso no depende de mí solamente. Bueno, por lo menos algún día podrá ser. Familia, eso hace como menos de 2 años, menos 2 años, más o menos. Y nada. Ahí está Alexei, tiene, ya dicho, no solamente por el pueblo que está ahí, aunque él sabe, sabemos que él le gusta representar a Pinar del Río, pero también por su tío, él lo explica ahí ahora, por su tío que está jugando ahí en Pinar del Río. Y familia, Alexei, William Savera, que siempre lo digo, son vegueros de corazón, de verdad, vegueros de corazón, al igual que todos los pinareños. Ojo, no es solamente que estemos discriminando a los demás, hace Julio, estamos discriminando a o sea, a todos los que están jugando por ahí, son le estoy dando las felicitaciones. Ojo, pueden clasificar o no, pero desde ahora están las felicitaciones porque han cambiado un poco la cara de Pinar del Río. Pero Alexei, familia, aquí entre nosotros, todo el mundo sabe que jugar la MLB es importante, la importancia, porque aquí entre nosotros, está cansado de ser equipo Cuba, está cansado de ser MLB. Y nada, Ceja y Urquiola Junior, que ha logrado un cuerpo de dirección magnífico. Nada, ha llevado este cuerpo, este equipo un poco, que está un poco débil en el picheo. Pero, familia, estos son vegueros de corazón. Son atletas que el pueblo lo admira y lo respeta. Y la gracia al equipo Camagüey, a la gente de Camagüey, por darle ese encuentro a Alexei Ramírez cuando llegó ahí al Estadio de los Toros. Muy bonito, muy, muy bonito gesto. Nosotros los pinareños le damos gracias a los camagüeyanos por hacer ese gesto. Y nada, familia, este señor, ustedes ven aquí, como me ha hablado a mí, el señor está haciendo realidad, por lo menos mi sueño, de verlo un día jugar ahí en Pinar del Río, y de muchos que siempre, ante muchos viejitos que antes de morirse querían verlo, muchos jóvenes que no lo conocían, que lo veían por video o por la memoria. Daban los mejores jugadas. Familia, y están viendo ahí en la tierra de él. Y les digo, muchas personas nunca creyeron que Alexei fuera a jugar en Pinar del Río. Y hoy me siento muy contento que Alexei esté representando de nuevo a Pinar del Río. Inclusive le han preguntado, ahora lo van a ver, si va a representar el equipo Cuba. Y él dice, ahora es Pinar del Río, después vamos a ver. O sea, que el objetivo de él es llevar a Pinar del Río a ser campeón. Vamos a ver si lo puede lograr, porque es difícil,
es difícil. Pero si Vinal se cubre la familia en los playoffs, la cosa cambia. Vamos aquí a leer aquí algo de Joven Benítez, dice Mejuel. Importante, Alexei ya tiene 5 cuadrangulares. Está llegando una cifra importante, efectivamente. No le diremos que hay una pregunta en el aire. Yo sé cuál es. La dije antes, pero no lo voy a decir otra vez. Yo sé cuál es. Estaba logrando una cifra redonda en la sede nacional. Dice por acá, Roger, no deja de hablar de Alexander Urquiola, excelente química, ha logrado en su cuerpo de dirección. Ahora vamos a hablar de eso, ya le dije. Ya. Urquiola, excelente, excelente entrenador, excelente director. Alexander Urquiola, mi respeto para él y nada, vamos a ir viendo qué dijo Alexei, que me emocionó un poquito. Bueno, vamos allá. La química. Muy buena, muy buena. Pues, juventud con veteranía. La mayoría de esos muchachos le doblo la edad. Y me han acogido muy bien y yo a ellos también. O sea, me he unido mucho a ellos también. En el terreno se te ve que es como un padre, como un propio entrenador. ¿Tú cómo te ves? Uno más, un jugador más que le transmite mi experiencia para que las cosas le salgan bien, apoyarlo, decirle las cosas y vamos lo que pasa, las cosas marchan bien. Eres un atleta que estuvo en un Pinar del Río, que era un trabuco, pero no pudo ser campeón. ¿Vienes por el campeonato? Sí, ese era mi objetivo primero. Primero clasificar, eso es paso a paso, ayudar a los muchachos, ayudar a los entrenadores. Y nada, Dios sabrá, ojalá que sí, ser campeón con Pinar del Río. Muchos se han preguntado, Alexei está como el buen vino, la serie apenas está empezando, pero la maestría deportiva del Sinfone. Si eres llamado al equipo Cuba, ¿tienes intenciones de representarlo? Primera, ¿o ahora estás concentrado en Pinar del Río, primeramente. Estoy concentrado en mi provincia, en ayudar a mi tío, en su salud, y todo puede pasar. Vamos adelante. Ya, Alexei, siempre has hablado de la familia. Te han preguntado por el regreso y has hablado mucho de tu tío. Esa parte filial, ¿cómo se la transmite a los muchachos en los mítines, en la importancia de hacer quedar bien al público, a los familiares? Bueno, simplemente le digo que disfruten su juego, ya la parte familiar yo lo veo aparte, ya cuando entro al campo es béisbol. Ellos saben todo por qué estoy acá, qué es lo que estoy haciendo, y eso me da mucho apoyo. La similitud de este equipo joven, aquel de aquellos años que era un trabuco prácticamente invencible. Bueno, hay muchas diferencias, pero así se empieza, poco a poco. Son muchachos con mucho talento, muchos deseos de jugar béisbol. Mira, ayer lo demostraron, perdiendo 8-0, tuvimos empatar, gracias a ellos. Y nada, un mini perdimos el juego de pelota, pero eso es béisbol. Se comunica mucho contigo los amigos de otras ligas, sobre todo de la Major League Baseball. Como te ves aquí, ¿has tenido retroalimentación de ellos? Me han mandado muchos mensajes, sí, como que no. ¿Qué te dicen? ¿Cuáles son los mensajes que te llegan? Que estoy a fire, que estoy caliente, pero normal, eso es béisbol. El profesionalismo de Alexei se impone. Un mensaje para esa fanaticada que va a llenar, estoy convencido, el estadio el 19. Bueno, agradecido por su apoyo y ojalá que estén en el estadio apoyándome. A mí no solo a mí, sino al equipo Pinar del Río. Bueno, y quedó bien Alexei Ramírez. Vamos a ver qué dijo Fran Luis Medina ante Ice Italia. También excelente amigo mío. Y está en Italia por ahí un Casanova, que lo vi por ahí por un Pandora, celebrando por ahí. A él y con Fran Luis. Vamos a que yo, Fran Luis. Excelente, ansioso. Pues, excelente actuación hoy aquí en el latinoamericano. Estás cumpliendo con lo que habías anunciado antes de la serie, ayudar a Pinar del Río. Cuéntame cuáles fueron los comandos de picheo que utilizaste para dominar a una toletería que se antoja bastante difícil. Bueno, sí, ante todo ya ustedes pudieron ver cómo fue el resultado, pero nada, la estrategia fue siempre atacar la zona de atrás y tratar de que no me llegaran muchos corredores a la base. Ustedes saben que el equipo industrial juega una pelota muy agresiva, hacen batalla de corrido, siempre están adelante, ganando una base más con cualquier conexión. Y la estrategia fue esa, tratar de maniatarlo en ese momento, que no me llegara nadie en la base en los primeros, antes de sacar el primer out. Y bueno, gracias a Dios salió el resultado. El pueblo de Pinar del Río, el pueblo de Cuba, está muy ansioso porque conoce que Fran Luis tiene que partir a contratos internacionales. Cuéntame cuándo sales y cómo van los preparativos para este nuevo compromiso en Italia. Sí, ya en los próximos días, exactamente el día 24 de marzo, debo salir para Italia, ¿no? Me queda una próxima salida allá en el Capitán San Luis. Sería la despedida, ¿no? Quiero que sea lo mejor posible y nada, pelear, el agradecido con el apoyo que me han dado muchos aficionados, los mensajes que me han mandado. Y nada, seguir apoyando en todo lo que pueda a la dirección y al equipo de Pinar del Río. Esta selección de Pinar del Río, que es una mezcla de atletas jóvenes y ustedes, los demás, experiencia. Tú, que ya tienes un tiempo en series nacionales y sobre todo aquí en Pinar del Río, ¿cómo lo ves de cara al futuro? No, un equipo con bastante proyección, un equipo que tiene para dar más, un equipo que ganó para no estar en el lugar que terminó
el año pasado. Es verdad que hubieron varias ausencias, que tuvo varias ausencias del equipo, pero no es para estar en el lugar de un equipo que tiene todo para estar entre los ocho y seguir peleando. Como es Pinar del Río, un equipo grande, un equipo de tradición, y aquí esa es la mentalidad de este año: primero clasificar y después ir juego a juego a ver qué pasa. Con Alexei Ramírez aquí, ¿cómo son las relaciones? ¿Cuál es la dinámica de grupo? No, las relaciones con Alexei es un ejemplo a seguir. ¿Quién no conoció, quién no vio jugar de los que hay aquí, quién no vio jugar Alexei, y tener así un pelotero con esa alta experiencia en la MLB? Y nada, es un liderazgo que asume, y todo el mundo está bastante motivado para hacer y que las cosas salgan bien. ¿El mensaje para el pueblo de Pinar del Río? Que confíen en los muchachos, y mientras yo esté aquí, seguiré dando lo mejor de mí. Bueno, y lo hizo así mismo. Taylor, el público. Lo hizo también. Bueno, familia, antes de terminar, quiero llevarle rápidamente, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿quién es Seja? Bueno, Seja fue el asignado por Urquiola a sustituirlo en el tiempo que estuvo Urquiola en Dominicana con el equipo Cuba, en el torneo que fue. Y quiero que vean a Seja, cómo es Seja, un muchacho joven y que dando buenos pasos y se está preparando bien. Vamos a ver qué dijo Seja, vamos a ver. Ocelian, me gustaría. Tenemos diseñado un. Me gustaría que me hicieras una valoración de lo que ha sido hasta el momento este equipo de Pinar del Río. No, antes de hacerte la valoración, creo que se impone, ante todo, felicitar a los muchachos que están poniendo, como siempre digo, el 90 o el 95%. Nosotros los entrenadores somos un componente condicionante que ponemos de un 1 a un 5%, y al pueblo de Pinar, tanto en las redes sociales como los que han abarrotado aquí al estadio, y nos han dado el apoyo y el oxígeno que se necesita para este buen arranque. Lo otro, ha sido una buena preparación. Pudimos aprovechar todo el tiempo que no hubiésemos querido, como he dicho, de no haber clasificado. Lo aprovechamos con un concentrado, con una buena preparación. Siempre faltan algunos detalles que hubiésemos querido prepararnos quizás un team mejor, pero se puede decir que fue una preparación excelente. Y creo que sobre todo la motivación, la llegada al 6 de los peloteros de experiencia y la dinámica del grupo han sido las claves. José, no pierden un tiempo. Ayer llovió y ustedes haciendo práctica en las aulas. No, nosotros siempre tenemos diseñado un plan B, si así se puede decir. Inclusive, nosotros no planificamos nada según el resultado. Ganamos o perdamos, nosotros venimos con el plan de lo que vamos a hacer en el entrenamiento. Es algo que durante la competencia a veces es difícil estabilizar, porque te prepara bien, pero a veces por factores externos no te puedes preparar bien. Pero hasta el momento hemos cumplido con lo diseñado. Ayer hicimos una práctica con buena motivación, trabajamos en la aula, trabajamos en el gimnasio, y siempre es importante que los muchachos se mantengan juntos. Creo que esas son las claves. Ya llega Alexander, ¿piensas que has cumplido? ¿Qué se habla entre ustedes? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cuál es el aliento que él te brinda, que tú te retroalimentas de él? No, yo siempre digo que lo principal ha sido la confianza que él ha tenido conmigo. Hemos estado en comunicación desde allá, que él estaba en Dominicana. Hoy vinimos, creo que me dio un abrazo que necesitaba, porque se extraña. Y creo que fue lo que me dio aliento para guapear este juego, como todos los otros, pero fue el plus adicional para este juego. Y creo que sí, creo que he cumplido, no solo en el terreno, sino por mantener la dinámica de los muchachos y todo lo que ocurre fuera de un terreno. Creo que le entrego en buena posición y seguir acompañándolo en esta larga batalla. Siempre estás al tanto de Alex, pasándole alguna ficha, sobre todo con el estudio de la inteligencia deportiva. Él te lo ha asimilado siempre muy bien. ¿Cómo se siente un coach de banca cuando un director tiene tanta confianza en él y le entrega las riendas para seguir creciendo desde el punto de vista deportivo? No, yo creo que la confianza y la lealtad son dos cosas que aquí no te pueden faltar. Yo empecé con Alex en un sub-23, fue el primero que me dio la confianza, porque bueno, la primera vez que estuvo en una serie nacional fue con Lazo, a que también le agradezco a todo el que ha tenido que ver con mi carrera y con lo poquito que he logrado, que quiero aprovechar la oportunidad para hacerle. Pero creo que siempre he tenido buena comunicación con Alexander, él confía mucho en mí, lo manejamos todos juntos, llevamos tiempo, fuimos compañeros de cuarto, nos sentamos uno al lado del otro, creo que conversamos de béisbol en todos los espacios. Él jocosamente a veces me dice, tire, me tiene el loco, pero es pasando la información y son las cosas buenas, porque un día quizás ninguno de los dos estemos aquí, pero mantenemos esa amistad que va a trascender para siempre. Yo lo he dicho otras veces y uno no se cansa de decirlo, Alexander ha sido un padre para mí. Oye, tenemos diseñado un plan B, si así se puede decir. Palabra, lealtad, amistad y lealtad. Palabra que poca, o sea, en estos tiempos ahora se está usando bastante poco. Bueno, familia, eso lo tenía que decir hoy de Pinar del Río. Me disculpa la gente de Canal de Roberto de Deporte, que lo abandonó un poquito, pero bueno, ha perdido un poco las redes sociales.
Y tenía que hablar de Pinar, porque Pinar del Río es mi equipo y ese fue el que me dio a conocer en los medios, y que me dio a ese equipo, el público pinareño, los periodistas pinareños, como Güey, como Amaya, como Quitín, me ayudaron a hacer estas cosas y nada, y me han conocido mucha gente gracias al equipo Pinar del Río. Por eso siempre voy a la, yo sí lo aclaro, yo soy pinareño. Para cuando me vean a mí berreado las transmisiones, es que se me fue Pinar del Río. Nada, es broma. Pero bueno, familia, es la realidad. Nada, familia, eso es lo que hay hasta ahora. Ya a ver si encuentro cómo está el partido. Rápido, antes de irme de Ciego Industrial en estos momentos. Momentico, ¿cómo está el juego ahora, familia? De... Bueno, familia, el juego de Industriales Ciego de Ávila. Está en la parte baja del sexto inning, ganando los Leones de nuevo. 10 carreras por 7. Es lo que hasta ahora hay. Voy a poner eso para que vean que no es mentira, que no los engaño. Ahí está. Este juego se está dando en estos momentos. Ahí está el juego. 10 por 7. El juego ahora, ¿cómo va? Industrial hizo 3 el primero. Ciego en 4 el segundo. Después Industrial hizo 2 más. O sea, juego que el picheo no puede aguantar. Esto ha sido muy normal en esta serie nacional. Increíble. Bueno, dice por acá, dime algo de Santiago de Cuba. Bueno, Santiago de Cuba, familia, no tengo imagen de Santiago de Cuba, pero sí vi el juego de hoy. Le ganado el juego a Mayabeque, un equipo, familia, a la gente de Santiago de Cuba, un equipo que hay que seguir, un equipo que es joven, se le han ido muchos peloteros y sigue fajado. Quieren para mí a uno de los mejores bateadores que tiene la serie nacional de este momento, que es Guibé, con Dios Jorrón, con base llena, que fue el que se pegó el marcador de Mayabeque y que le dio el triunfo a Santiago de Cuba. Un equipo que es joven, guerrero, un equipo que tiene problemas con el picheo, como casi todos los equipos de esta serie nacional, y que tiene muchos jóvenes, pero están peleando ahí. Así que la afición de Santiago de Cuba, la afición de Industriales, familia, una cosa que le iba a decir, no sé qué pasa con Industriales, con la gente de La Habana, que han ido poco este año al latinoamericano. Ojalá que se despierte un poco, tal vez. Mucha gente me han dicho los problemas que hay de transporte, de los problemas de situación que hay con la corriente, con las cosas que todos sabemos. Pero Pinar del Río no está exento a eso. Pinar del Río también, incluso yo me corto que Pinar del Río también le quita más la corriente de La Habana, porque eso es muy normal. Y van al estadio para su equipo. A la gente de La Habana que me ve, familia, vaya a apoyar a su equipo cuando tenga tiempo, ¿no? Cuando tenga tiempo y tenga su oportunidad, van a apoyar al latinoamericano ese equipo, que ese equipo Industrial está bastante bueno. Ya hoy se le van 3 pitches, se le han ido varios pitches, y la realidad es la siguiente, que bueno, hay que apoyar a ese equipo Industrial, familia, que no está haciendo mal. Hay que apoyarlo, sé las condiciones. Es difícil llenar el latinoamericano, como hizo Benítez, es difícil. Pero hay que ir al Loman. Hay que ir porque lo que he visto, Joel, en las transmisiones, es que está yendo muy poca gente. Muy, muy, muy poca gente. Y no es concebible que un estadio que antes, no estoy pidiendo que lo llenen, pero por lo menos que acepta un poquito más gente. A este estadio que se lo merece. Y ayudemos a la gente por la goma ahí, a Juan, que es fanático industrial. Dice por acá. El tanque lleva 2 días seguido dando jorrón. Parece que despertó. Ojalá que despierte. Tomás, que tiene potencialidad. Dime algo de Pinar que no lo pude ver. Pinar ganó hoy un juego de bateo, pero ganó. Se fue la victoria. Ahí se me fue por acá. Y ahora van a sufrir bastante cuando salgan sus. Ese es el tema. Que es, se van 3 pitches de Industriales. Y está complicado. Industriales. Tiene que fajarse. Es como dijo Alexei: cada huevo es un playoff. Cada juego es un playo. Así que, ¿me podrías dar respuesta, por favor? Deja ver que me preguntaste. Hermano, discúlpame ahí. Dice, hola, buenas noches. Con el mayor respeto que usted se merece. Ahora vamos a terminar este tema. Voy a hablar rápido de MLB para que estén al tanto ahí de los cubanos en MLB. Ya, puedo terminar aquí. La Serie Nacional, que llevo casi una vez. Llevo ya una hora hablando de Serie Nacional. Vamos ahora a las Grandes Ligas. Bueno, familia, gracias a Joel por estar ahí de manera virtual. Y nada, seguimos mañana. Mañana día de descanso, mañana un solo juego.
viajar a Artemisa, que se suspendió hoy por el tema de la lluvia. Y nada, mañana, el sábado va a estar otra vez la misma subserie. Vamos en Pies de Río. Ya va adelante en Camagüey 2-1, que Camagüey estaba bien. No hubo un equipo que estaba mal. Camagüey estaba bien y Pies de Río pudo. Dice por acá, saludos, Yoval. Te saluda. A ver, gracias ahí, mi hermano. A la gente linda. Sí, Yoval de Pies de Río. Que lo quiero mucho. Está la familia. Él lo sabe. Bueno, familia, la pausa. Y vamos a ver qué están haciendo. ¿Qué están haciendo los jugadores cubanos en Grandes Ligas, que andan prendidos? Andan prendidos. Una pausa. Dejamos a Serie Nacional en caliente. Ojalá que Willy Sabera se mantenga encendido en el 6. Y hace Julio, que tiene más, he visto que el trabajo con él, en la paciencia, en el home, a Jete, el receptor, Chicho, en fin, todo el equipo y todos los equipos, familia, Tomás, espera, que se mejore un poquito más la pelota cubana, que lo que se quiere, y que sean mejores los espectáculos. Vamos a seguir la pausa y enseguida estoy con ustedes, con los cubanos en la MLB, que me lo están pidiendo y tengo que respetarlo. Rápido la pausa, estoy con ustedes enseguida. Bueno, mira, los cubanos en la MLB andan prendidos. Ayer mismo, gracias a la página MLB Cuba, tenemos aquí imagen que segunda noche consecutiva me desapareció la pelota. ¿Quién fue? Nada. Miren quién es. Vamos allá. Ya a ver si lo puedo poner grande. Es un poco difícil, vamos allá. Center field. Out of here. Bueno, familia, Soler. Nada más o menos que Soler sigue dando palo. Ahora está en San Francisco. Y familia, Miami está mal. Tiene 8 derrotas consecutivas. 0-8. Y yo me alegro. Yo me alegro porque es una sucursal, es un equipo que no apuesta por el espectáculo, no apuesta por los cubanos, a pesar de que es una ciudad de cubanos. Y nada, vendieron a Soler, vendieron a Yuleski y no ganan un juego. 0-8 tiene los Marlins de Miami. Increíble. Vamos a ir viendo, familia, qué están haciendo los cubanos en las Grandes Ligas. Por aquí, Jordan Álvarez, ayer estuvo encendido. Jordan Álvarez batió de 5-4, dio 2 hits, 2 honrones y 3 empujados. Ahí están el palo de Jordan Álvarez encendido, familia. Ese muchacho tiene una técnica al bate que anda pesado. Jordan Álvarez, ahí está, lo vamos a ver por acá. La sacó 2 veces ayer y empezó la maquinaria a moler caña. A moler caña la maquinaria. Hice por acá. A ver qué me hizo por acá. Roby, por fin cae de las acusaciones contra Dolly y los asteroides. Lo que es cierto es que el cambio físico brutal de una temporada es otra. Ahora vamos a hablar de ese tema. Un momentico, que me preocupa eso. Me preocupa. Vamos allá. Ahí están los horrones de Jordan Álvarez. Vamos a hablar de ese temita ahora porque me preocupa. Ahora vamos a hablar de ese tema antes que se vaya. Ahí está, familia. El jonrón, para que lo vean aquí en pantalla completa, de Jordan Álvarez. ¿Qué clase de fuerza tiene este caballo? Este fue el segundo jonrón de la noche. Segundo jonrón de la noche. Ahí está, frente a Toronto. Encendido Jordan. Seguimos viendo por acá. Este fue el primer jonrón. Abran paso, que quedó gigante de Lébano. Este fue el primer jonrón de la Grandes Ligas de este año. De Jordan Álvarez. Ahí está, Jordan. Seguimos viendo por acá. Bueno, familia, este es el debut. El debut de Ariel Rodríguez en Triple A. Pichó 4 innings, 0 hit, 0 carrera, 6 ponches. Anda bien de Ariel Rodríguez. Ahorita está ahí en la grande con los Toronto. Ahí está. Por eso tienen que dejarlo ir en Triple A. Para que demostrara que tiene calidad. Ahí está.
Yariel Rodríguez, camagüeyano, está encendido. Hoy le fue bien. Ahí, esto fue él. Le fue muy bien. Familia, vamos a verlo de nuevo. Yariel Rodríguez, ahí está. Ahí está Yariel Rodríguez. Con el line de 94 millas, familia. La recta 87, este fue el line. Y ponchador, 4 ir y 0 ir. No le dieron a la pelota. No lo descifraron. Ahí en AAA. Vamos a ver cuando lo sube. Yo pienso que lo suban bastante rápido porque está demostrando que el tipo tiene lo que tiene. Bueno, familia, este fue el primer jonrón de Soler, de los Gigantes. Vamos a ver si Soler allá en San Francisco, un estadio bien complicado para dar jonrón en San Francisco porque el viento sopla y tiene que soplar. Llegará Soler este año a 40 jonrones en la temporada, a pesar de que tiene que jugar en San Francisco. Esa es la pregunta que todos se hacen, pero bueno, yo pienso que sí. Calidad tiene y sobra. Aquí hay Gigante de Hierro, como le digo yo, se parece a Gigante de Hierro, al de los animados. Soler, tiene el número 2 aquí en San Francisco. Bueno, Yandy sigue bateando, empujando carrera ahí en Tampa. Ahí está. Este tema de Randy, vamos a analizarlo en un minuto. Porque hay acusaciones, ahí me preguntaron sobre Luis Robert. Le voy a explicar el porqué. Te lo veo mal. Le voy a explicar el porqué. Sigue para acá. Este fue un juego, a pesar de que Abreu no está jugando regular, o él no jugó regular con Houston. Fue una jugada muy importante de Abreu porque era Will, cantado, y le iba a romper el 0-0 carrera a los Houston. Quiero decirle que este 0-0 carrera fue el más barato de la historia de MLB. ¿Por qué? Porque estos tres pitchers que picharon por los Houston, familia, son contratos de menos de $10,000. Sin embargo, dieron un 0-0 carrera. Para que usted vea lo que es la vida. Lo que es la vida del béisbol. Qué raro es el béisbol. Aquí, la MLB de Cuba hace 3 días esto, dice que Dairon Blanco está encendido. Le dice a la nave espacial, Dairon Blanco, la nave espacial. Porque se mueve por las bases, que no es que lo vea. Se robó segunda y tercera y está en su mejor forma. Y nada, familia. Ahí está Adolis García. Lo voy a terminar aquí. Su jonrón número 100 de Adolis García en las Grandes Ligas. Ya Adolis García tiene 100 jonrones, familia, en las mayores. ¿Quién iba a decirlo? Cuando su hermano Oni, ¿no se acuerdan a Oni que era el atleta preferido de Cuba? Cuando Adolis subió, que él decía, mi hermano viene Monqueo. Y no se equivocó. Familia, en el tema Oni, hay una pregunta aquí que quiero responderla. Dice por acá. Robert, por fin cae de las acusaciones contra Dolly y los asteroides. Lo que sí es cierto es que el cambio físico es brutal de una temporada a otra. Vamos a ver una cosa aquí. Porque quiero conversar con usted una cosa, porque a los míos lo voy a defender. Eso ponle el cuño que lo voy a defender a capa y espada. Mire, familia, el tema de Dolly. Primero hay que demostrar que está usando esteroides. Adolis está haciendo ejercicio, al igual que Randy Arozarena. Aparte de eso, hay pruebas que prueban, hay pruebas de sangre que sale a relucir si está dopado o no. Hasta ahora no ha habido problema. Ahora, que el cambio de Adolis, y no de este año, el año pasado también estaba así. No vas a pensar, el año pasado estaba así también. Ahora, que hay un cambio llamativo en la apariencia física de Adolis García es la realidad, pero no creo, porque si tú te pones a ver a Randy también está tiene un cambio bastante al año pasado y los dos entraron juntos. Así que esas acusaciones, recuerden que es la realidad. Yo hablo aquí la realidad. El pelotero latino tiene un poco de más. Cuando alcanza la fama, tienen un poco de más acusaciones, de más cosas, pero le digo la verdad, esa noticia como tal, yo no la he visto en ningún medio importante de las Grandes Ligas. No la he visto. Es la realidad. Aquí estoy en la página de MLB y la realidad es que no he visto en los primeros medios, en los titulares, no veo el escándalo, nada por el estilo, desde ese comentario que se generan para un poco amilanar a muchachos de Ciudad Ávila. Yo
Voy a apoyarlo hasta la muerte. Hay cosas que han hecho más malas en la MLB y se han demostrado y sigue la cosa tranquila. Así que no me preocupa eso. Es bueno, batea porque batea y está así porque hace ejercicio. Hasta que no se pruebe lo contrario. Y yo voy al mío, que no lo está haciendo. Vaya, para que sepa. Es lo que es mi criterio, hermano. Ese es mi criterio. No sé qué tú querrás saber, pero no pienso que esté en eso. Es una total falacia y una total mentira respecto a los cubanos. Aquí está Ángel López. Todo es mentira. Todos entrenan con el mejor preparador físico. Aquí está. Ahí está Ángel López. Todo es mentira. Todos entrenan con el mejor preparador físico aquí en Tampa. Ahí está la respuesta. Randy, Adoli, Jordan, Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero entrenan en Tampa con el mejor preparador físico. Hay que buscar Ángel López. Mi contacto está ahí. A que me escriba. A ver si un día hablamos con Joval y me dé contacto de esa gente. A ver, para preguntarle. Toda una falacia, toda una mentira con los cubanos. Y voy a repetir. Yo no soy nadie que tenga tanta irrelevancia. Pero sí voy a defender a mis peloteros cubanos. Y lo que sucedió con Puig, lo que sucedió con algunos peloteros cubanos, no va a volver a pasar porque nosotros, por lo menos, yo en mis redes sociales, voy a apoyar al cubano. Y Adoli tiene talento, tiene prestigio y va a seguir dando jonrones y va a seguir preparándose y van a seguir siendo la noticia del día. Que siempre el año pasado lo fuimos y este año lo vamos a hacer en la MLB. Los cubanos estamos sonando bastante en la MLB y eso molesta. Eso molesta. Y Randy va a seguir sonando. Y Andy Díaz va a seguir sonando. Y Luz de Junior va a seguir sonando. Y Jordan Álvarez va a seguir sonando. Y Abreu va a sonar. Porque él empieza un poco lento, pero después se incorpora. Y Jordan Álvarez y el Bombi y todos los que están jugando ahora son estrellas. Y tienen talento. Entonces, todos están dopados, es la pregunta. Porque Luz de Junior ya tiene tres honrones. O cuatro honrones. No creo que son tres. A inicio de serie. ¿Qué pasa? Se están preparando bien. Tienen talento. Recuerda que el cubano, nosotros los cubanos, llegamos atrasados a la MLB. Ya nosotros los cubanos llegamos, están los dominicanos, que ya tenían estudiado la MLB de punta abajo, los venezolanos, están los demás. Nosotros llegamos tarde. Y sin embargo, llegamos tarde. Y los que han logrado llegar, están siendo mejores que todos. Así que, digamos que, ¿qué vamos? Igual que Joan Moncada, Luis Robert, ese bate, los White Sox. Estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando. Randy Rosarena en Cuba daba pocos honrones y se especializó en México en su swing, arregló su swing. ¿Qué es lo que faltaba? No han visto mucho al hermano de Luis, de cómo se llama él. Se me olvidó el nombre de compadre, discúlpame, hermano. Al hermano de los Gurrieles, mayor, que tiene cómo perfecciona el swing. Lo han visto a Eduardo Dueña, lo que tienen ahí en Tampa. Perfeccionando el swing. ¿No viste a Alexei Ramírez antes de ir a C Nacional cómo entrenaba su swing? Bueno, vamos a tener paciencia. Yo digo, voy a apoyar a mis cubanos de todas las falacias. Son inocentes hasta que se pongan. Y es una mentira. Y yo voy a mí. Estoy aquí en la página de la MLB y no he visto una noticia de eso. Eso es una gente para desequilibrar la concentración de Adoli. Porque Adoli a veces puede caer mal. Porque Adoli cuando da un honrón lo celebra. Y muchos gringos en Marezo. Y cae mal. Y fue campeón. Que mucha gente no ha sido campeón. ¿Me entiendes? Que son estrellas. Son la cara de la MLB. Y no han sido campeón. Mike Trout de Los Ángeles. Y muchos más. Otani. Sin embargo, el cubanito coronó. Como dice la canción. Cubanito Corono, le tocó. Igual que Uleski, Gurriel. Y te voy a decir la verdad, yo me alegro lo que está pasando a los Marlins. Yo me alegro. Y que ponga el dedo si quieren, yo me alegro. Es la realidad, porque no quieren espectáculo, no, nada. Esa gente, no sé, 0 y 8, no ganan. Increíble. Coño, el Coqui, dice por aquí Coqui. Robert, salud, mi hermanito, ya estamos en la casa, mi hermano. Un abrazo a ti y a toda esta familia. Gracias, ya sé que estás bien, mi hermano, y tu esposa debe estar mucho mejor. Te deseo muchas las bendiciones y nada, estamos aquí. Gracias, mi hermano. Estamos terminando, familia, dice por acá, Robert, ¿tú crees que Pinal llega a los playoffs? Vamos a ver, porque depende del picheo, pero bueno, vamos a ver. Aquí lo bueno que tiene esta serie nacional es que todo el mundo tiene el picheo malo. Aquí
me preocupa un poco la altura, pero bueno, vamos a ver. Es lo que pasa. Y ya todo el mundo se está dando gente. Vamos a ver. Con cada bueno, aquí está. Bueno, familia, esa es mi opinión acerca de eso. No se dejéis provocar. A Oli, a Randy, no dejéis provocar. Jugar muy tranquilo. Y a seguir siendo el trabajo. Quedar con honrones. Está bueno ya. Esa es la realidad. Hay que dar honrones. Aquí te voy a esta pelota. Hay que dar honrones para que te paguen bien. Si no das honrones, es para la triple A. Eso está claro. Otra cosa de la MLB. Injusto para mí. Injusto lo de César Prieto. César Prieto tiene que estar ya jugando en la MLB. Está demostrando que tiene talento. Vargas dio honrón. Vamos a ver si lo pueden subir. Tengo un equipo complicado. Pero lo pueden subir. A Vargas Junior. Y nada, familia. Es lo que tengo que decirle de la Grandes Ligas. Nada, voy a ver si. A ver si lo puedo aquí mostrar. A ver si. Sí, a ver, rápidamente aquí, si puedo. Bueno, aquí. Ah, más bueno. Bueno, aquí está Nueva York con 6-1. Boston le sigue con 5-2. Los Orioles con 4-2. Los Tampa. Bueno, Tampa han perdido 4. 3-4, pero estaban empezando. Y los Toronto en 3-4. Es como está ese grupo ahí de la Americana. La central de la. Esta es la este de la Americana. La central. Están los Detroit con 5-1. Ahí está el cubano Ibañez de la isla. Están los Cleveland, los guardianes de Cleveland, los antiguos indios, 6-2. Minnesota tiene 3-3. Después Kansas City, 2-4. Y los White Sox. White Sox 1-4. No está bien White Sox, no ha empezado muy bien. Los White Sox. Se van acá. En la oeste, en la americana, están Los Ángeles con 4-2. Los Texas, 4-2. Los Seattle, o sea, Marineros de Seattle, 3-4. Los Houston, 2-5. Ha empezado un poquito lento los Houston. 2-5. Y los Atléticos de Oklahoma, 1-6. Ahora en la nacional, están los Bravos de Atlanta, 3-2. Los Phillies de Filadelfia, 2-4. Los Nacionales de Washington, 2-4. Los Mets de Nueva York, 1-5. 1-5. Tienen los Mets de Nueva York. Le ha ido muy mal a los Mets. Y bueno, familia, los Marlins tienen 0-8. 0-8. Los Marlins de Miami. Increíble. Increíble. Ellos se lo buscan. Los Piratas de Pittsburgh. Está a Oli Chapman. 13-1. Oli Chapman viene encendido esta temporada. Está tirando 100 millas. Está encendido. Ahí a Oli Chapman. Los Bravos de Milwaukee tiene 4-1. Los Chicago Cubs 4-2. Los Cincinnati, hablando de los Rojos de Cincinnati, 4-2. Y los Cardenales de San Luis 4-4. Así está la parte del centro de la Nacional. Y la parte oeste de la Nacional, los Dodgers. Ahí el equipo de Otani tiene 7-2. Arizona tiene 4-3. El equipo de Luz de Junior. Los Padres de San Diego tiene 4-5. El equipo. No, ahí no está. El cubano ahí no. Los San Francisco 2-5, el equipo de Gigante Hierro de Mayabeque. Y los Colorados, Rockies de Colorado tienen 1-6. También han empezado un poquito mal los Rockies de Colorado. Así está la MLB, familia. Ya hablé un poco de todo. Voy a saludar rápido aquí antes de irme. Robert, estoy de acuerdo contigo. Claro. Pero mira, te envié la noticia por WhatsApp. Deja ver si la veo aquí. Deja ver un momentico. Dice que me la envío. Espérate. Deja ver. Sí, voy a ponerlo ahora ahí. Deja ver. Pero deja ver que. Bueno, familia, esta es la información. Gracias a Ansel por enviármela antes de irme. Voy a hablar un poco de esto antes de irme. A ver cómo yo. Deja ver, un momentico. Bueno, familia, esta información no sé qué plataforma la está dando. Dice por acá, este es Albat. No sé quién diría esto, no sé. Bueno, pero esta plataforma, Albat, dice MLB, suben sospecha, o sea, es sospecha, no es afirmación. Suben sospecha de uso de sustancias prohibidas por Adolis García tras polémica foto. Deja ver qué foto la que dicen ellos. ¿Qué tiene esa foto? No sé. Se me va a quedar escrito. El cañonero cubano de los Rangers de Texas, Adolis García, se encuentra actualmente en el ojo del huracán luego de una fotografía en la que se ve
en que se le ve mucho más músculo que el año pasado. Es por ello que los usuarios de redes sociales sospechan, escuchen, los usuarios de redes sociales sospechan que el vigente campeón de NBA está usando sustancias prohibidas. Es como te manipulan. Escucha, los usuarios en redes sociales sospechan que el vigente campeón de MLB. Escriben eso para no decir que fui yo que estoy diciendo eso, para que no me mande Oli. Esta polémica teoría surgió después de una polémica fotografía en la que se compara la complexión física que tenía el toletero Los Rangers en la Serie Mundial pasada y la que presenta en este 2024. Según un periodista con cuenta verificada en la red social X, que era la palomita antes, Adolis García habría subido 30 libras de peso desde entonces. Ahí ponen la foto, la famosa foto, que es la plataforma esta de X, Baseball Cutie, que no sé qué plataforma es esta, Baseball Cutie, que es la que hace la comparación de la foto del año pasado a la de esta. Y es la que acusa. Ante toda esta bulla que se ha generado en las diferentes plataformas digitales, ni Adolis García ni su club han emitido una declaración relacionada con el tema. Cabe destacar que en cinco juegos de rol, los que García ha sido titular con los Rayos. Marcha como líder de jonrones en la Liga Americana junto a la superestrella de los Angelinos, Maestro. Ahí está, Maestro, lo mencioné ahorita, Maestro. Es importante destacar que la MLB impuso control antidopaje a varias figuras que han sido culpables de usar sustancias prohibidas, asteroides. Mira, familia, para mí esto es un chisme de redes sociales. Esta foto, a ver, esta foto que hay aquí, está hasta pinchada. Porque fíjate que toman una foto no parados, una foto del movimiento. O sea, que aquí hay manipulación de información. Yo lo que le digo a los nuestros, que no cojan lucha con esto, que esto es para sacarlo, para crear rating, para crear noticias falsas, para crear informaciones falsas, porque están bien los cubanos, es la realidad, están bien los cubanos. Y que no caigan en el huevo de ellos, sigan su paso tranquilo, que peor que eso, ha habido cosas antes de empezar la MLB, que ha sacado a todo el mundo cagadito la boca. Y no pasa nada. Si quieren que Adolis sea el siguiente Yacer Puig, pues están equivocados. Porque ya Adolis tiene ya la referencia de Yacer Puig. No quieren hacer más tierra de peloteros cubanos que le están rindiendo en la liga y disfruten el pelotero. Es la realidad. Y familia, para nosotros los que hacemos redes sociales del deporte cubano y del béisbol cubano, hay que apoyar a los cubanos. Apoyarlo porque esto, aunque usted crea que no, perjudica al pelotero cubano. Y hay que apoyarlo. Y me apoyo bastante. Hay que demostrarlo. Que le hagan la prueba. Sé que Estados Unidos puede hacer la prueba un día. ¿Por qué no se la hacen? Porque todo es especulaciones y todo es mentira. Si se la hacen y da positivo, bueno, nadie lo manda a hacer cosas ilegales. Pero dudo que lo está haciendo. Porque eso no es así. Ahora, hay que preguntarle a su entrenador físico cuál fue el entrenamiento, que no lo va a decir porque cada cual entera su manera para rendir más. Eso es un secreto, como digo yo, es un secreto entre el entrenador y él. Randy también entrenó este año con él y también se le vio el cambio físico. Entonces, familia, es chisme. Yo no creo eso. Así que vamos a apoyarlo, familia, y cada vez que nosotros veamos una información de esa por Facebook, que hay muchas paginuchas de Facebook que están en contra de los cubanos, que lo he visto yo. Nosotros los cubanos debemos ignorar esas páginas o escribirle mentira. Fake news, sencillamente. Porque está bueno ya aguantar. Es para mí lo que quería decirle. Bueno, familia, ahí está, bueno. Así mismo es. Adoni García son tremendos peloteros. Tuvieron que pasar en la Liga de Béisbol por ser venezolano, ¿sí? Adoni fue bateador navegante de Magane, mi equipo en Venezuela. Dice Coqui, ¿sí? Así que no hagan caso, eso. Que siga enfocado. Así mismo, digo. Sigue enfocado con la gente mía de Cuba, que aquí está la afición cubana para poder. Familia, llevo 1 hora y 15 minutos. Vamos a refrescar. Hace rato no venía por aquí. Gracias a todos
los que vieron este programa de Pia Pa, que la gente vieron Pérez de Río, le hablé un poquito bastante de Pérez de Río hoy. Y nada, a ver si estos días puedo capturar a los jueces por allá por Cuba para hacer una directa ahí y hablar un poco de Pérez de Río, que tiene más conocimiento, mucho, mucho más conocimiento que yo acerca de Pérez de Río, porque lo sigue acerca, lo narra y da las noticias acerca de Pérez de Río. Y nada, nos vemos pronto y saludos a todos por allá. Mi nombre es Roberto, por si no me conoces, puedes encontrarme en la plataforma de Veguero Pérez de Río, en Roberto Deporte y en la plataforma de Deporte Cubano en Facebook, al igual que Veguero Pérez de Río en Facebook. Se les quiere mucho, gracias por estar ahí y nada, apoyemos a nuestro equipo. Y sí, está poniendo por aquí. El sábado va a poner Industacio Ávila. Sí lo voy a poner. Sí lo voy a poner por acá por la televisión. No se preocupe. Nos vemos rápido por ahí. Nos vemos, lo estamos viendo. Y pasen una bonita noche en familia. Coqui, contento con su esposa. Y todo, y muchas bendiciones para ti, que sé que estás más contento. Se denota en la escritura. Gracias por estar ahí siempre. Y nada, nos vemos pronto. Chao.